Buenas noches, mis amigos, y bienvenidos a otro show de Tommy. Estoy seguro que a todas aquellas personas que les gustan los programas de mucha vida, los programas alegres, los programas con juventud, van a encontrar en el programa de hoy uno diferente. Nos sentimos muy orgullosos de que en el transcurso de los 10 años que lleva este programa, muchas agrupaciones musicales en sus comienzos han pasado por el mismo, cuando solamente empezaban y nadie los conocía, y con el correr del tiempo llegaron a ser grandes estrellas. Esperamos tener para ustedes esta noche uno de estos casos. Vamos a presentar dos agrupaciones y creemos que las dos tienen el éxito asegurado. Vamos a empezar primero por la de cinco niños que tienen un nombre, no sé si será muy atractivo, pero al menos es muy original. Dividan 5 centavos, un bellón, y tendrán Menudo, que es lo que vamos a escuchar. Estoy seguro que ustedes pensarán, al igual que yo, que este grupo de jovencitos pues van a tener mucho éxito y que su carrera artística se hará sentir en la televisión de Puerto Rico.
Detrás de cada uno de estos grupos siempre hay una persona dedicada que pone empeño, que tiene conocimiento y que los ayuda para que lleguen a ser las estrellas que se merecen ser. En el caso del Grupo Menudo, pues no es diferente a los demás grupos que han pasado por aquí. Siempre hay una persona que se ocupa de que ellos ensayen, de que sean dedicados, de que sean estudiosos. Y en este caso, pues hemos invitado al programa a esta persona. Se trata del señor, yo creo que es muy joven para todavía tratarlo de señor, así que vamos a decirle del joven Edgardo Díaz. Buenas noches, Edgardo. ¿Qué te parecieron los muchachos? ¿Cómo quedaron? Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Tú piensas igual que yo que van a tener éxito? Sí, definitivo. Si pensara lo contrario, mal se verían los muchachos. Entonces, me imagino que tú tendrás experiencia en esto de organizar grupos y... Bueno, sí, yo comencé originalmente con Viva la Gente para allá para el año 68 aproximadamente. Luego, en el año 71 me fui a España a estudiar y ahí conocí la pandilla, traje a Puerto Rico, ya es de todos conocido el éxito que obtuvieron. Luego traje al grupo Laredo. Después de eso, con el grupo Acuamarina, y ahora pues estoy con Menudo. Yo creo que tienen un buen respaldo los muchachos, porque están entendido también que Acuamarina ya está en la junta ganadora. Sí. Va a un festival y esas cosas. Exacto. Estos niños, como quiera que sea, pues, no sé, me parece que tienen una cosa que debe ser a su favor. Son puertorriqueños, ¿no? Sí. Todos son puertorriqueños. Todos son puertorriqueños. ¿Llevan mucho tiempo ensayando, montando estos números? Llevamos aproximadamente, yo diría, 4 meses. En 4 meses, pues, no hay duda de que han hecho un gran progreso. Yo quisiera que el grupo de jóvenes que forman Menudo, jóvenes, ¿cuántos años tiene el mayor? El mayor tiene 13 años. ¿Y entonces la niñita aquella? El chiquito tiene 9. De 9 a 13, y ya aparecen profesionales, bueno, ya son casi profesionales. Son profesionales, ¿verdad? Definitivamente. ¿Y cómo haces para disciplinarlo? Yo no podía bregar con... Digo, también con los grandes da mucho trabajo bregar, pero con los chiquitos debe ser más problemático. Yo creo que no, es al revés. ¿Es al revés? Sí, más fácil con los niños. Y no hay duda de que parece que tienen mucho entusiasmo. Ustedes tienen unos discos grabados ya, ¿no? Sí. ¿Cuánto? Tenemos un LP. ¿Tienen un LP? Sí. Si me pasan el LP, está por aquí. Bueno, vamos a pasar el LP diciendo las canciones que tiene el LP. Bien. Sin decir la marca para que no nos corten el programa y podemos terminar por lo menos el día de hoy. Bien. Me parece haber oído en radio una canción relacionada con fantasmas, algo de esta misma de ¿cómo se llama? Mamadou. Mamadou, ¿qué se llama Mamadou, esa canción? Mamadou, enséñame a cantar. Son las canciones a cantar, que están sonando también, fuerte sí. Ya. Entonces yo creo que lo que procede es que volvamos a ver y escuchar a Menudo. Pero antes de ver y escuchar a Menudo, yo quisiera que me explicara, ¿de dónde sale ese nombre? Pues realmente algunos piensan que es, como usted se refirió a la moneda, y realmente es que yo por lo menos cuando hay muchos muchachos pequeños, le iba a venir a gustar Menudo aquí. La menudencia. Sí, hay mucha menudencia y a ese Menudo es que yo me refería. Ah. Y de ahí pues salió el nombre Menudo. Yo pensé que como aquel parece un chavito. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente con Edgardo Díaz y Menudo. Este es el long play que estábamos hablando, Edgardo y yo, sobre Menudo. Y aquellos que están allá, pues, son precisamente Menudo, que vamos a escuchar inmediatamente y después vamos a presentarlos uno por uno en compañía de Edgardo.
Amigos, continuamos en compañía de Menudo y de Edgardo Díaz. Yo quisiera que el Menudo pasara acá al frente cuanto antes. Me imagino que según cantan, pues también deben tener algo de artistas y eso, ¿no? Se van alineando, por favor. ¿Sí, ellos hablan? Sí. ¿Sí? Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Siéntate aquí. Vamos a identificarnos propiamente cada cual. El que está aquí inmediatamente al lado de Edgardo, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos. ¿Tu nombre es Carlos? Carlos. Mucho gusto, Carlos. ¿Y el suyo? Nefti. Nefti. ¿Ese es su nombre propio? No, yo no voy a estar, pero como hay otro Oscar en el grupo, decidieron... Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Había dos Oscars y había que poner Nefti uno. ¿Y entonces el caballero acá? Fernán. La... ¿Cuál? Fernán. Fernán. Distinguidísimo. Oscar. Oscar, este es el otro Oscar. Tú fuiste el causante que te llaman Nefti. Usted me hace el favor y pasa acá. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo dijo? Ah, que no lo oí. ¿Cuál es su nombre? Ricardo. 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 Usted viene siendo el menor del grupo, ¿no? ¿Cómo que un? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien, Ricardo, ¿te gusta cantar? Sí. ¿Lo haces bien? O sea, yo no estoy muy preocupado contigo porque tu éxito está asegurado. Si tú fallas como cantante, yo creo que tú vas a ser un gran jockey. ¿Tú no crees igual que yo? Pero dime que sí, contéstame, háblame, cuéntame algo. Dime cualquier cosa. ¿Sí? ¿Me dijiste que te llamabas cómo? Ricky. Ricky. Ah, bueno, este es Ricky, aquel eres Carlos, aquel es Oscar, este le pusieron Nefti. Fernan. Y Fernan. Y Edgardo. Es agradable verse rodeados así de niños y sobre todo de niños talentosos. No sé si debamos adelantarlo, pero ¿qué tú crees? Sí. Tenemos planes de hacer un programa que estoy seguro que va a ser del agrado de todos los televidentes, puesto que en él mismo pues van a trabajar los cinco niños y quizás alguna que otra persona mayor para que no se vea la cosa... muy infantil, pero sin lugar a dudas que creemos que va a ser un programa de interés para los niños, para los que no son tan niños y para los viejos también. Pues siempre a los viejos nos gusta ver los niños cuando están impulsándose y sobre todo cuando tienen un mentor como Edgardo. ¿Sabrá lo que está haciendo Edgardo con ustedes? Bueno, él fue el que hizo la pandilla que sin lugar a dudas tuvo mucho éxito, ¿no? Se metieron la pandilla presa, digo, cambió la pandilla, entonces empezó con Menudo. Claro. ¿Alguno de ustedes quisiera decir algo en particular? ¿Hacer alguna pregunta en confianza? ¿Cuándo empieza el programa? Sí. Todavía no sabemos, pero estamos ya próximos a hacer las diligencias para, ya tenemos el libreto, para grabarlo. Sí, ya lo tienen, ya se lo están estudiando. ¿Ya se lo saben? Bueno, ahí. Me imagino que tú hablarás en ese, ¿no? La verdad es que este con la cara no tiene que decir más. Así que tiene una cara muy simpática. Yo hubiera sido así cuando tenía tu edad, hubiera sido un chacho. 20 novios por lo menos. Y después que salga por televisión y sea artista y cante y todo eso. ¿Bailas también? Sí. ¿Y cómo yo vi una película donde tú te enjeas todito en la película? Bueno, pequeños tropiezos que tienes. Ten cuidado, no te vayas a caer, pero eso mismo. Pues yo me alegro mucho de haberlos tenido aquí de visita en el programa, de haberlos escuchado. Es una cosa, la gente inmediatamente la pregunta que se está haciendo es el parentesco. Hombre, que hay entre... pero es que ninguno se parece. Pues sí. Hay tres hermanos. Se me había olvidado preguntar eso. ¿Sí? Tres hermanos y dos hermanos. Ah, son familia. Ricky, Carlos y Oscar son hermanos. Pónganse de pie los tres hermanos. ¿Estos tres son hermanos? Estos tres, pasan. ¿Y tienen más hermanos en su casa? Una hermana, menos mal. Son primos míos. ¿También? Sí. Esto es un affair de familia completo. Aquí se quedó el guiso en familia. Entonces, estos dos son hermanos y son hijos de un amigo mío también. ¿También? O sea, sí, se queda todo en familia. Sí. Entonces, ¿cuál es el apellido tuyo? Meléndez. Meléndez. ¿Son los hermanos Meléndez y los hermanos? Salaverri. Salaverri. Sí. ¿Y los dos son de acá, del área metropolitana o son de...? Ponce. No. Nosotros de Guaynabo y de Ponce. Ah, estás hablando en cantidad, pero ven, dímelo acá, ¿de dónde que tú eres? De Guaynabo. ¿Ustedes son de Guaynabo y yo son de Ponce? Sí, señor.
Fíjate que hay más artistas de Ponce que de Guaynabo. Así que van en desventaja ustedes. Y los de Ponce son buenos, ¿sabes? Pero de todas maneras yo creo que ustedes echan para adelante, no importa dónde sean. Después que sean puertorriqueños, que tengan la disposición que tienen, la disciplina que se necesita. Y aquí Edgardo, menudo se va a quedar con la televisión. Yo espero tener razón. No, vale. Vamos, amigos, una pausa y regresamos con Edgardo Díaz y nuestros próximos invitados en un momentito. Bien, amigos, regresamos en compañía de Edgardo Díaz y acabaron ustedes de ver la actuación de Menudo, el grupo de estos cinco niños puertorriqueños que están por escalar su primer escalón. Tenemos con Edgardo otro grupo, quizás un poco más crecidito, que ya ese primer escalón lo acaban de subir en estos días. Vamos a darle un buen aplauso al grupo Aquamarina. En realidad se siente ahora uno como más seguro de que le van a contestar lo que uno pregunta. Más o menos. Más o menos, sí. Podría empezar quizás en la misma forma, preguntándole el nombre a cada uno de ustedes. Y por supuesto las damas adelante. Bueno, pues sí, yo soy Inés. ¿Inés? Pues, Leida. ¿Leida? ¿Tony? ¿Y tú? Aquamarina ha estado en los periódicos últimamente y en televisión y en radio y todo el mundo habla de ello. Y bien, que es lo importante. ¿Qué tiene que decir Edgardo Díaz de Aquamarina? Bueno, ¿qué puedo decir? No, pero aprovecha, porque si yo fuera el manager, si yo fuera el mentor de ellos, si yo fuera el que estoy pendiente de que ellos lleguen a donde estoy seguro que van a llegar después de este primer escalón, estaría diciendo que son unos fenómenos, que son extraordinarios, que tienen unos arreglos maravillosos, que son únicos, que nunca en Puerto Rico ha habido un grupo como este. Es que exactamente esa es mi opinión. O sea, yo creo que, exacto, que yo no he conocido nunca un grupo con la calidad que tiene Aquamarina, y no solamente la calidad artística, sino la calidad humana también. Y la juventud, tienen todo para llegar muy lejos en este ambiente. Estoy seguro que va a ser así. Vamos a conversar sobre el primer escalón ese que yo hablaba. ¿Qué pasó en el festival? Bueno, es que para nosotros ese sería el escalón y medio, o el segundo escalón, porque nuestro primer éxito, pues, lo consideramos que fue cuando tuvimos la canción que el año pasado participamos en el Festival OTI. Y en las preeliminatorias, pues así mismo nos hicieron. Nos preeliminamos, nos fuimos. Y entonces, pues, de todas las canciones que fueron a ese prefestival, inclusive al festival, pues la única que se oyó y pegó fuera de nosotros, que ese consideramos que fue nuestro primer éxito. Se titulaba Volverás. Entonces son dos escalones. Exacto. Qué bien enterado estoy yo de las cosas de la gente joven de este país. Debe ser que me estoy poniendo viejo últimamente. Entonces, después de este primer escalón que yo desconocía, el segundo, que es el que he oído hablar de él, Festival OTI Nacional, que explique. Ella es la más que habla aquí, ¿sabes? Todo. Ah, sí, por supuesto, es natural. Mira. Bueno, que ella explique. ¿Qué puedo explicar? Pues, nos decidimos a participar en el festival y entonces nos pusimos a mirar canciones y a escoger y qué sé yo. La menos que teníamos en mente era escoger esta. Sí, una letra muy bonita y qué sé yo, pero no tenía melodía. Y entonces, pues así seguimos y formamos la canción y la sometimos y ya. Esa es la que se llama Piel Dormida. Uh-huh. Ay, Virgen, qué nombre feo. Y hay que tener cuidado. ¿Cómo porque va a decir que es un nombre feo? No, quizá la canción sea bonita. No. Fíjese, don Tommy, hemos tenido, muchas personas han tenido la confusión que si dicen el nombre rápido, entienden Piel de Hormiga. Sí, o sea, por eso es que no me está tan bonito el nombre, pero de todas maneras, si la canción, verdad, pues es bonita y de hecho tiene que serlo, no estaría de más que ustedes, verdad, como parte de este programa, pues hicieran La Piel de Hormiga, que dice Tony.
No, pero es solamente cuando se dice el nombre. Cuando dice corrido. Sí. Piel dormida, ¿de quién es el autor? Imagínese. El único que ha hablado esta noche mucho. No, pues eso iba. Entonces tú, además de darle impulso a esta gente, de orientarlos, de ayudar en todos los aspectos, también compones. De vez en cuando algo. De vez en cuando sí. Se tira. Volverás también. Volverás. El año pasado, que junto a Pepe Luis, la hicimos este año junto a Leida y un amigo nuestro, César Antonio Reyes, que está estudiando en Estados Unidos. Antes de irse para allá, pues, estuvimos reunidos una tarde y ahí hicimos la canción. Hicieron Piel Dormida entre tres. Caramba, pero eso es unfair, como se dice en español. Los demás compositores, uno nada más y ustedes tres, tenían que ganar. Sin lugar a duda que por lo que he oído la canción es muy bonita y ahora el público va a tener oportunidad de juzgarla. ¿La van a hacer ahí sentado donde están? Sí, sí, aquí mismo. ¿Sí? ¿En familia? Exacto. Pues vamos con La Piel Dormida. Hoy no sé cómo decirte que te fallé, que en mis labios otros labios apagaron su sed, que di mi abril otro ser, que di en un instante mi ayer, que di mi paz y mi fe, que mis sueños le entregué. Mi esperanza ya perdida con el tiempo renace, fue el llanto de aquel día. Deseando ser feliz. Hoy no sé cómo decirte, decir que te fallé, que el rocío sentí palpando mi piel, que mil caricias le di, que mis sueños le entregué, mi ternura infantil, mis secretos de mujer que anhelaba para ti. Mi esperanza ya perdida con el tiempo renace, fue llanto de aquel día. Que otra piel me dio su vida cuando tú en mi piel dormías, pero lejos te sentía deseando ser feliz. Fue tu amor quien falló, o fui yo amor quien te fallé. Lo cierto es que solo sé que en un amanecer, ahogando mi ser, yo fui. En realidad tenía que ganar esa canción porque es bellísima. Lo felicito sinceramente. Vamos, amigos, a hacer una pausa y regresamos con Edgardo, Acuamarina y Menudo en un momentito. Continuamos, amigos, en compañía de estos agradables jóvenes que nos visitan esta noche. Edgardo Díaz, los Acuamarina, Menudo, y el programa pues da la impresión de estar hoy bien diferente a otros días, donde hablamos de temas un poquito más controversiales y más difíciles. En el caso este, pues,
Es difícil por aquello que yo no estoy muy al tanto de la música moderna y de la gente joven, pero por lo demás es muy agradable y lo estoy disfrutando muchísimo. Quedamos en que Piel Dormida fue la que ganó en el festival y ustedes piensan ir a competir ahora. A Madrid, España. Este grupo de teenagers, aunque estuve leyendo en algún lado que hay una que no es tan teenager. No es cuestión de edad, es cuestión de... ¿Los nenes suyos vinieron a ver el programa? No. No, caramba, debió haberlos traído, ¿verdad? Que se vayan entusiasmando, después podían formar parte de Menudo y eso. Los míos tampoco. ¿Los tuyos tampoco? Estos teenagers, que no son tan teenagers, ¿van a estar en España cuándo? El 4 de noviembre salimos. El 4 de noviembre. Sí, vamos a entrar allá. El festival es el día 12. El festival es el día 12 y se van desde el día 4. Con la esperanza de por lo menos, pues, si no ganamos, competir y llegar, bueno, considerando... Por lo menos. Considerando el talento que ustedes tienen y la fuerza de cara de los puertorriqueños, tenemos una buena oportunidad. Entonces, Piel Dormida va a competir en este festival. Uh-huh. Francamente, Galdo, ¿qué posibilidades tú le ves al grupo? ¿Tú tienes idea de quién más va a participar? ¿Cómo ve la carrera? Poniendo bueno, en términos hípicos. Yo he seguido el festival desde su inicio, en el año 71, si no me equivoco. Y creo, sinceramente, que nosotros tenemos muchas posibilidades, por lo menos de llegar entre los primeros, digamos, primeros cinco. Y ya es bastante. Para eso vamos a luchar. Yo estoy seguro que los muchachos van a dar el máximo. Y esperamos, pues, traer, ojalá que podamos traerle un premio a Puerto Rico. Sí, aunque no sea el primero, pero que quedemos cerca. Sí. Siempre es bueno ser un buen papel. Porque... Exacto, ser un buen papel. Siempre es bueno no esperando mucho porque así uno sufre menos luego, ¿no? Esto de los festivales generalmente trae una serie de problemas y de inconformidad de parte de muchísima gente. La vez que ustedes perdieron, ¿cómo se comportaron? Digo, acá en familia podemos... Porque digo, a mí me daría una rabieta ahí. Nos fuimos para casa, nomás tranquilo, no pasó nada. Todo bajo control. Así. Sí, tuvieron que esperar un año nada más para ganar. Exacto. Esa es la fórmula para ganar. Exacto. Y que conste, nosotros fuimos preparados a este festival, lo mismo a perder que a ganar. O sea, nosotros... Esta estaba más preparada a perder para que a ganar. Para perder, exacto. ¿Sí? ¿Usted es la pesimista del grupo? Sí, parece que sí. Parece que sí. Un poco le dio un ataque allí. Se puso nerviosa. Lloró como... Pues no lo esperaba realmente. Tuvieron que ponerle... wiper a las cámaras porque era una lluvia constante. Un diluvio, un diluvio llanto. Todavía no se sabe de un artista de calidad, de un artista de responsabilidad que no se emocione con un triunfo y que no llore. Si los demás no lloraron, los otros son los que están mal. Usted está muy bien. Ellos lloraron, pero en privado, ¿sabes? Guillao. Sí. Vamos a seguir cantando o vamos a seguir conversando. Ustedes deciden. Aquí como que ambos grupos, lo de ellos es más cantar que hablar. No sé si se ha fijado en eso. No, pero estos y son creo como... que ambos lo hacen bien, ¿sabes? Sí, sí, todos hablan bastante. ¿De qué? ¿Ustedes todos son del área metropolitana o también están de Guaynabo y Ponce? No, de Caguas y Aguas Buenas. ¿De Caguas y Aguas Buenas? Sí. Ah, ustedes son de los de López Neri y eso. Bueno, ya Caguas forma parte del área metropolitana y Aguas Buenas andan las mismas. ¿Ninguno es familia? No. Bueno, sí. Ella es mi comadre. Y Inés es mi comadre. Ah. O sea, que todo... Siempre se queda en familia. Siempre se queda en familia. Y me imagino, por lo que he visto hasta la fecha, que trabajan en mucha armonía. Uh-huh. Sí. Eso es muy importante porque generalmente hay grupos, tío, sin nombrar ninguno en particular, porque para chisme no quiero, ¿verdad? Pero generalmente una vez que triunfa, entonces empiezan las exigencias de un lado y yo no puedo ir allá y el otro no me deja y por aquí y por allá. Pero parece que eso no va a ser el caso con Aguamarina, ¿no? Yo espero que esperamos. Esperen que no. Cuando lleguen allá arriba, sigan siendo como son hasta ahora, ustedes verán que no va a tener ningún problema. Yo creo que no habría motivo de cambiar tampoco. No conocerá usted a los artistas. Bueno. Cada persona es un mundo, yo no sé. A mí no me parece así. Usted va a seguir siendo como es. Es que yo no veo por qué tenga que cambiar. Exacto. Es que muchas veces el triunfo como que... Se sube, ¿verdad? En el caso de ustedes estoy seguro que no va a ser así. Es un grupo encantador, no solo en la parte artística, sino en la parte personal. Ya lo dijo Edgardo antes. ¿Se fueron los de Menudo? Ahí. Están allá alineados. Yo creo que
para que ustedes me den su opinión sobre Menudo, ellos pudieran hacer algo allá, ¿no? Sí, cómo no. Vamos a ver una vez más al grupo Menudo. Bien, amigos, vamos a una pausa con Edgardo Acuamarino y regresamos enseguida. Continuamos en compañía de Edgardo Díaz, Acuamarina y Menudo. Edgardo, sin lugar a duda que estos niños se ven bien disciplinados y además parece ser que se ocupan de enseñarle los pasos, que se ocupan de... que se brega con ellos. Sí, ¿tú mucho también haces eso? No, yo no. Eso es otra amiga del clan, porque esto es un clan grande que tenemos de amigos. Betty Rodríguez, ella es la encargada de la coreografía de sí, Menudo. Me ya también fijando. Está con Acuamarina. ¿También? También. Me estaba fijando que la coreografía de los niños está a la altura de cómo cantan, ¿verdad? Sí, sí, es fenomenal. Está muy bien. Entonces ustedes dicen que esto es un clan, es un grupo, casi todo de familia, que ellos son hermanos, otros son compadres. Entonces, sí. La que los ayuda con la coreografía también. Lo que sería, si se puede, no sé si estoy pidiendo demasiado, ¿se atreverían a hacer un grupo del clan juntos, los Acuamarinos y los Menudos? Yo creo que sí. ¿Ellos creen que sí? Sí. ¿Y ustedes? Sí, dicen que sí también. Están domesticados. Pues vamos a ver si se puede inventar algo con ellos juntos. ¿Ustedes quieren pasar allá con Menudo? Sí. Ahora va el Menudo más grande. Peso entero. Los Acuamarinas van a compartir con Menudo. ¿Alguna cosa en especial? De la canción sí. Van a hacer, es de Acuamarina. Se titula No. No. Sí. Y pues le han dejado, se han combinado y Menudo canta una parte y Acuamarina otra, para así pues, a través de la música, unirnos más. Vamos a ver cómo funcionan Acuamarina y Menudo juntos.
digas nada, no, no digas nada. Si amor se marcha, amor vendrá. No digas nada, no, no digas nada. Si amor no viene, mejor será. No te puedo aconsejar que te marches o te quedes, que me olvides o me beses, no te puedo aconsejar. Yo quizás me equivoqué cuando dije que te amaba, solo sé que me gustabas, pero ahora ya lo ves. Estoy tan triste por ti, tan triste por mí, por un cariño que ya el viento se llevó. Eso que llaman amor, no sé qué será. Por eso creo que es mejor decirte adiós. No digas nada, no digas nada. Si amor se marcha, amor vendrá. No digas nada, no digas nada. Si amor no viene, mejor será. No te puedo aconsejar que te marches o te quedes, que me olvides o me beses, no te puedo aconsejar. Yo quizás me equivoqué cuando dije que te amaba, solo sé que me gustabas, pero ahora ya lo ves. Por mí, por un cariño que ya el viento se llevó. Eso que llaman amor, no sé qué será. Por eso creo que es mejor decirte adiós. No digas nada, no digas nada. Si amor se marcha, amor vendrá. No digas nada, no digas nada. Si amor no viene, mejor será. No digas nada, no digas nada. Si amor se marcha, amor vendrá. No digas nada, no digas nada. Si amor no viene, mejor será. No digas nada. Los Oscares, los Carlos, los Aquamarinas, los Tony. Estuvo formidable, maravilloso, único. Me imagino que el ejemplo de estos cuatro mayores aquí pues le debe servir de estímulo a ustedes también, ¿verdad? Algún día, ¿qué dice el jockey? Chese para acá. Algún día pues ustedes también estarán en un festival, ganarán, viajarán a España y me imagino que Galdo estará siempre a vuestro lado. Entonces este es el famoso clan de los artistas puertorriqueños de Guaynabo, Ponce, Caguas, Aguas Buenas, etcétera, etcétera. No se me queda ningún pueblo. Gurabo. Ya por poco se queda Gurabo. Entonces por aquí falta alguien. ¿Dónde está la que...? Betty. Betty. La paciencia. ¿Esa es la paciencia? ¿Usted es la que le enseñó esa rutina y esos muchachos tan bonitas? Yo misma. Y entonces acá los más grandes también. Estamos empezando ahora a trabajar con ellos. Pero si usted ha visto, ellos son buenísimos. Simplemente dirigirlo. Usted no ha hecho nada, es que ellos son buenísimos. Sin lugar a dudas que usted ha trabajado fuerte Galdo y todo el clan completo y tienen el éxito asegurado. Y me siento muy complacido. Hay un detalle, Tommy. Leida se preocupó de enseñarle las voces a los niños y educarle las voces, que eso es muy importante. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues sí, que aquí todo el mundo trabaja. No, por supuesto. No en balde tú estás resultando tan bueno. Todos cooperamos. Te tengo un caballo ya para cuando te... Bueno, amigos, hasta aquí el programa nuestro por el día de hoy. Estoy seguro que a todo el mundo le ha agradado ver este grupo de jóvenes puertorriqueños tan talentosos. Y en jóvenes cae el grupo completo. Estoy seguro que el programa que estamos planeando con Menudo va a ser un éxito también. Y estoy seguro que van a hacer un gran papel si es que no ganan en el festival en España, los Aquamarinas. A ustedes, amigos, les invito para que nos vuelvan a ver la próxima semana. Buenas noches y muchas gracias. ¿Sí? Somos un pescado.